Soy José Antonio Espejo, tengo 13 años, estoy en primero de media. Desde los 7 años, 6 años, vengo al norte. Antes iba a órganos, porque era más chiquito, la ola era más paradita, chiquita. Para mí la ola de piscinas es muy especial porque ahí fue la primera vez que corrí en la zona de Talara, Lobitos. Este viaje salió en verdad desprevenidamente. Mi plan no era venir al norte. Estábamos en Lima viendo el reporte del mar con mi papá. Vimos muy buenas olas justo para esta semana. Coordinamos todo, hablamos con mi mamá, compramos los pasajes en exclusiva. Fuimos en el bus de 180 grados, que es una cama increíble. Y aproveché el viaje con mis auriculares Sony, viendo las películas. En verdad estaban buenazos, tenían una calidad de sonido increíble, buenaza. Siempre espero las vacaciones de julio para venir al norte de acá con mis amigos, mi familia, a correr las olas de piscinas. Hola, me llamo Franco Resoli, tengo 15 años. Estoy en cuarto secundaria y estoy en el colegio Alexander von Humboldt. He aprovechado mis vacaciones de julio del cole y llamé a mi amigo Sebastián para venirnos en bus y nos animamos. Llegamos acá y una vez que ya estábamos instalados nos hemos encontrado con José y con el equipo de PeruServ. Hola, soy Sebastián Zorría, tengo 14 años. Estoy en segundo año de secundaria. Me he encontrado al equipo de PeruServ, a todos mis amigos. Estamos aquí en Lobitos esperando que venga la ola, porque va a ser una buena crecida para ganarnos y sacar buenas tomas, ¿no? Está ubicado a 15 minutos de la ciudad de Talara. En verdad, este pueblo está creciendo cada vez más. Hay más hoteles, hay más restaurantes, hay más gente. Yo trato de siempre venir al norte para correr estas olas porque en Lima no hay, estas son buenazas. La ola de piscinas es bien buena, a mi punto de vista es un poco más fuerte que la de Lobitos, pero no es tan rápida ni tan tubo, es más para romper. En cambio, a diferencia de la de Lobitos, es más rápida, más tubo, un poquito, depende de la crecida y el tamaño, un poquito más grande, pero las dos son unas súper olas y bien buenas. La ola de piscina, por lo general, es una ola más o menos larga, con bastante pared, y a veces tira sus secciones tubulares en la orilla. Por lo general, en piscinas, las condiciones en la mañana son buenazas para filmar y para correr, porque hay viento en contra, buena luz y la ola revienta bien pegada a la orilla.
En esta época del año, Lima es un poco más frío, no hay mucho sol y no hay los mismos colores y condiciones de olas que hay acá en el norte. Por eso venimos acá a buscar buenas olas y buen clima. Más fuerte, más parada, más tubular, te ayuda a mejorar tu centro. Lobitos es una ola izquierda, al igual que Piscinas. Lobitos es un poco más larga, un poco más tubular también, y te permite hacer varias maniobras. Todos los años que venimos a Lobitos nos hospedamos en el Lobitos Lodge, un hotel de Carlos Mujica. Que en verdad está muy bueno, tiene un año, dos años. Y bueno, gracias por siempre apoyarnos y darnos un excelente servicio. Aquí está el sol, la gente, las vibras. Es otro lugar, en verdad, o sea, es diferente, ¿no? Ahora estamos esperando las buenas olas que recién van a entrar desde mañana. Estos dos primeros días lo hemos agarrado chiquito en la mañana, pero con viento en contra y bien paradito. Y han sacado sus tubitos ahí en la parte de abajo. Yo para este tipo de olas uso 5-3, que es de mi tamaño la tabla. No es tan anchita, lo cual que me ayuda a hacer buenos rollers, buenos cutbacks. En verdad, agradecer a Rodolfo por la tabla buenaza que me ha hecho.
Aquí en Lobito me levanto 5 de la mañana para ir a correr, cosa que en Lima no hago normalmente, me levanto un poco más tarde. Trato de estar en el agua hasta que ya no dé más, hasta que mis piernas ya no puedan, hasta que mis brazos ya se acalambren, porque trato de disfrutar al máximo estas olas que son buenazas, ¿no? Yo en la mañana corro 2 horas y media aproximadamente y en la tarde 3 horas, o sea que al día estaré corriendo unas 6 horas, 5 horas y media, dependiendo de cómo esté la crecida y cómo esté el sueño. Cada vez que vengo al norte, corro una sesión en la mañana de como 3 a 4 horas y de ahí en la tarde vuelvo a correr otras 4 o 5 horas. A diferencia de Lima, que corro 2 o 1 y media, más o menos. Nosotros estamos corriendo 7 horas al día, 4 horas en la mañana y 3 en la tarde. Estoy feliz de haber visto estos juniors destrozándola de la manera que los he visto estos días, estando muchas horas en el agua, corriendo un gran nivel. Se nota que van a dar de qué hablar y que Perú tiene un futurazo por adelante. Juniors tienen que saber de que todo es posible. Mientras más hambre tengan y más quieran y más deseen, más se les va a lograr. No hay nada imposible en esta vida y hay mucho que tiene que ver con empujo, con garra, con ganas de sobresalir. El talento está ahí, pero el talento no lo es todo. La verdad, uno necesita muchas ganas, entregarse al 100%, entrenar muchísimo, ser serio con el tema. Hay cosas que uno tiene que sacrificar para ser un muy buen surfer y entregarlo todo, ¿no? El campeonato de WQS de Chile es un campeonato ya reconocido internacionalmente. Es un campeonato de olas extremas, de tubos muy peligrosos contra la piedra. He tenido muy buenos podiums ahí, he cargado la bandera del Perú 2 veces. Un segundo puesto en el 2009 en la final con Villarán y un primer puesto en la final con Walsh en el 2013. En esa final corrí un poco aturdido, la verdad, estaba bien golpeado. Tuve un golpe serio en la semifinal, salí con la cabeza cortada y me rescató la jet ski, porque en realidad yo estaba bien de estrellas en ese momento. Y me propusieron ir a la clínica, pero perdí a la serie. Entonces dije, ya llegué aquí, es de la final, vamos al agua como esté. En la misma final me fui de pelvis contra las piedras y que realmente no quería correr más. Estaba golpeadísimo en la cabeza y la pelvis y me agarro esta ola que era un tubo con salida, que lo claimeo y me dan un 7, que era lo que necesitaba. Prácticamente he ganado y me han llevado a la clínica.
Fue espectacular, la verdad. Ganar el evento para mí fue algo que quería hacer hace mucho tiempo. El 2009 me dejó con la posibilidad ahí abierta y dije, wow, qué evento este de tubos, porque en realidad es simplemente ir a meterse unos tubazos, no hay otra. Un saludazo a Producer, gracias por apoyar el surfing peruano y qué gusto verlos en todas las playas. Aloha.